uno solo que se levante de la familia es capaz a través del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Dios, de que toda su familia sea levantada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Una sola persona. Por eso usted que está aquí añora ver a sus familiares alabando a Dios. No pierdas la fe. No pierdas la confianza. Y no te aferres a lo que no debes aferrarte. Porque hoy en día las personas se aferran a lo que piden. Si usted está pidiendo por su hijo, no se aferre a su hijo. Suéltelo. Déjelo en la mano de Dios. No te aferres a esa petición del trabajo. Porque hay personas que piden a Dios un nuevo empleo. Oran, y cada vez que oran, solo hablan del empleo. El empleo, Señor, el empleo. El hijo, Señor, el hijo. La casa, Señor, la casa. Entonces, su petición y la dirección de su petición es errónea. Porque están aferrados a lo que piden. Todavía no han confiado en Dios, porque todavía contienen, están atados a lo que piden, y se convierte dependiente de lo que está pidiendo. Está aferrado a un trabajo, a conseguir un nuevo empleo. Está aferrado a tus hijos. Y es por eso que al estar aferrado a eso o a esa sanidad, tu fluidez en palabra, en el espíritu, en confianza, disminuye. Porque al aferrarte a eso, entonces te crea miedo. Miedo de superarte, miedo de continuar. Sí, le está pidiendo a Dios, está orando a Dios, pero te mantienes aferrado a eso. Eso te hace doblegar, te hace sufrir, te hace llorar, y vives una vida con miedo. Y el miedo te limita a continuar. Por eso hoy yo quiero darle a cada uno de ustedes una clave. Y es que si le está pidiendo al Señor un nuevo empleo, si le está pidiendo al Señor que te santifiques para ser santo, no te aferres a lo que pide. No te aferres a eso que quieres conseguir. Deja de estar atado a eso que quieres lograr. Deja de aferrarte a las cosas materiales que pide. En vez de aferrarte a lo que pide, aférrate a quien le pide y agárrate de Dios. Entonces, cuando abrazamos a Dios, comienza a fluir. Entonces yo sé que estoy pidiendo por un empleo, pero no estoy pensando en el empleo porque el empleo es que me va a dar vida. No, yo no pienso en el empleo. Yo pienso en aquel que me conseguirá el nuevo empleo. Yo pienso en Dios, me aferro a Él. ¿Usted me está entendiendo? Esto es muy en serio para la vida de cada cristiano. Por eso hoy en día la gente deben dirigirse por el Espíritu Santo. No cualquiera es dirigido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. La persona entiende que los que son guiados por el Espíritu Santo son aquellos que hablan bien, o que se escuchan bonito, o que tienen dones y carisma. Eso no quiere decir que tú eres guiado por el Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo. Entonces necesitamos personas verdaderas que se llenen del Espíritu Santo, que sean guiados por el Espíritu Santo, que no es por palabras bonitas, no es por dones, porque los dones no significa que tú eres santo. Los dones son misericordia del Señor. Y hoy en día, por la gente no estar guiada por el Espíritu Santo, tampoco saben descifrar lo que son guiados por el Espíritu Santo. Porque hoy en día las personas, oye, escucha esto, es muy importante. La persona hoy en día ha dejado, ha flaqueado en la oración.
Y como flaquea la oración, se conforma un día porque Dios lo tocó y derramó sobre ellos un don, una gracia. O porque habla bonito, porque tiene un talento natural. Eso no significa que usted es una persona llena del Espíritu Santo, o guiado por el Espíritu Santo. Lo que indica que tú eres una persona guiada y llena por el Espíritu Santo es el efecto del amor de Dios en tu vida. Aleluya. Que tú ames a todos, que tú los ames así como son, que los recibas así como son. Ese testimonio vivo, el amor que se sienta, que se transmita, así como lo dijo Juan: ámense unos a otros. Y hoy en día la gente busca en la oración sentir a Dios. Y hay una clave de cómo dejarse llenar por el Espíritu Santo, de desnudarse en la presencia del Señor. Cuando ores, no busque sentir a Dios en la oración. Haz en esa oración que Dios te sienta a ti. Entonces, si Dios me siente, es porque hay una entrega verídica, total, poderosa en mí. Y cada cristiano, cada mujer necesita entregarse totalmente en la oración a Dios. Que Dios pueda sentir tu corazón que palpita por amor de Él. Que tú puedas pedirle a Dios que te dé más amor para amarlo más a Él. Pedimos más casa, más limpieza, más sanidad. Pedimos milagros, pero no pedimos el amor de Dios que se mueva entre nosotros para ser santo, porque todos estamos llamados a ser santo. ¿De qué me vale tener aviones, riqueza, casa, auto y salud si no tengo el amor de Dios? No tengo nada. El amor de Dios es lo más importante. De las tres virtudes teologales: fe, esperanza y amor, la más importante de todas es el amor. Que se vaya usted, pero el amor de Dios que se quede conmigo. Ahí es donde el Espíritu Santo comienza a moverse en ti, a llenarte. Hay amor en ti y el amor de Dios. Oye, esto es poderoso y muy en serio. El amor de Dios rompe toda atadura. El amor de Dios lo exorciza todo. No hay nada más fuerte que el amor de Dios. Usted puede estar atado por fuerzas inmundas. Inmediatamente usted dice: Dios me ama y Dios está conmigo. Él me creó en el vientre de mi madre. Él me lleva tatuado en las palmas de mis manos. Él me ama con amor eterno. Inmediatamente usted pronuncia esas palabras, reconociendo de que Dios lo ama con amor eterno. Cualquier fuerza inmunda, oscuridad que esté en tu cuerpo, en tu casa, debe de salir fuera rápido en el nombre poderoso de Jesucristo, porque el amor de Dios tiene poder. Casi no hablamos de la familia. Estamos más preocupados de que uno que está enfermo en la familia se sane. Sí, estamos preocupados de que uno que está enfermo en la familia se sane. O que uno en la familia se libere. Estamos preocupados de eso. Y usted debe preocuparse que toda su familia tengan a Cristo como centro de su hogar. De eso usted se debe preocupar. Y por eso yo valoro y aplaudo a cada mujer, a cada hombre, a cada joven que pelea por su familia. Levanten las manos los que pelean por su familia. Aleluya. Yo quiero que usted se dé un aplauso a usted mismo. Eso. Quizá dice Natanael: el aplauso para Dios. No, el aplauso lo que indica es que usted está confirmando el mensaje. Entonces, dése otro aplauso en el nombre poderoso de Dios. Pelea por tu familia. No te dejes arrebatar tu familia. Y aquí quiero ponderar el esfuerzo, la potencia, el impulso de una pobre mujer que queda sola. Pero esta reconoce que yace en su corazón promesa.
Esta reconoce que hay en su corazón una fuerza, hay una herencia, y esta mujer reclama su herencia con amor. Y es por eso que es necesario que cada hombre, cada mujer entienda que no están solos, que no están solas, que hay promesa para cada uno de nosotros, y esa promesa la ha prometido el Señor. Y hoy en esta mañana, en este primer anuncio de la palabra, vamos en busca de las promesas del Señor. Aleluya. Vamos a leer la maravillosa palabra de Dios. Pueden quedar sentados. Y vamos a leer esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Capítulo 4 de Segunda de Reyes, verso 1 y siguiente. Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciendo: mi marido ha muerto, y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis dos hijos como esclavos. Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella le contestó: esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo le dijo: pues ve ahora y pide prestado a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que ellos le habían llevado. Y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos: tráeme otro jarro más. Pero su hijo le respondió, no hay más jarros. En ese momento el aceite dejó de correr. Después fue ella y se lo contó al profeta, y este le dijo: ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrás vivir tú y tus hijos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Le damos fuerte el aplauso a la palabra de Dios que se sienta. Hablarle de esto en unos minutos. Dios es eterno. Y su inteligencia es infinita. Cuando yace en nosotros problemas tan fuertes que no sabemos cómo remediarlos, Él sabe hacerlo. Quizá usted no sabe resolver su problema. Usted no sabe la forma, el mecanismo que debe usar para trabajar ese problema. Quizá usted tiene un problema como una bomba de tiempo, y usted ni idea sabe cómo trabajar esa bomba de tiempo, y que sabe que tarde o temprano va a explotar, y si explota morirá usted y morirá toda su familia. Tú no sabes el mecanismo ni el funcionamiento de eso que te maltrata, y no sabes cómo desarmar. Quiero decirte que cuando ahí solamente entra el miedo, pero si te atreves a atreverte en medio de ese miedo, clamas a Dios, verás cómo el Señor podrá descifrar los códigos para resolver ese problema. Y verás cómo Dios obró en ese espectáculo de tu vida donde creías que no se iba a solucionar y que todo iba a detonar. Pero el Señor viene y te dice: aunque tú no comprendas, aunque no veas el camino, la puerta y la salida de eso que sientes que vas a explotar, quiero decirte que tengo la clara idea de qué voy a hacer contigo. Y en ese momento de miedo, de terror,
lo voy a usar para purificarte, santificarte y hacerte más santo. Y en ese espectáculo, cuando ya no puede más, asfixiado, tocando puerta y tocando puerta, verás cómo Dios, mientras tú tocabas esa puerta, ya Él te tenía miles de puertas abiertas para ti. Mientras estás preocupado, el Señor está trabajando. Él es un alfarero, Él trabaja constantemente por ustedes. Lo que tú no puedes descifrar, esa bomba de tiempo en tu vida que está a punto de explotar, no te inquietes. El Señor sabe los mecanismos y Él desarmará cualquier tipo de problema en tu vida, porque Él lo puede todo. Pero para eso necesitamos salir de la casa. Necesitamos salir al encuentro del Señor. Y esta mujer era esposa de un profeta y tenía dos hijos y había quedado sola, viuda, porque el hombre se había muerto. Dice que se acumularon tantas deudas que sus hijos iban a ser tomados como esclavos. Pero ella se levantó y fue donde el profeta Eliseo y le dijo: mi marido, mi esposo, era uno de los de ustedes y le servía a Dios. He quedado sola con mis dos hijos y ahora el prestamista me lo quiere quitar y convertirlo en esclavo. Levanten las manos las mujeres que quieren un esposo profeta. Hijo, un esposo, una esposa que predique la palabra de Dios. Aleluya. Todos queremos. Dios toca a los esposos, a las esposas, a los hijos, señores, para que sean profetas tuyos. Aleluya. Aquella mujer, voy a decir una palabra muy comparona, ¿verdad? Mi esposo, dice ella, era uno de... Lo más hermoso es que una mujer conozca a su marido. Y esta mujer, igual que el marido, conozca a su esposa. Y que el buen actuar del esposo, de la esposa, se vea en el matrimonio, que no se está viendo hoy en día. Aquella mujer decía: mi esposo era fiel a Dios y caminaba con Dios. ¿Cuál mujer no quisiera decir eso? ¿Qué familia no quisiera decir eso? De uno de su familia, el matrimonio, miramos que había un matrimonio de diálogo, de conversación, de amor, de ternura. Ella sabía qué marido tenía. Hoy en día muchas esposas y esposos, y hijos y padres, no saben lo que tienen al lado. No saben. Esta mujer sí sabía lo que tenía. Tal vez, quizás tú no sabes cómo es verdaderamente tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pero hoy quiero decirte que tú sabes quién es Dios. Y Dios te ama. Aquella mujer fue y dijo: me quieren quitar a mis hijos, lo quieren colocar como esclavo. Quiere decir que si estos hijos se los llevaban como esclavo, si se casaban siendo esclavo, sus hijos y sus esposas iban a ser esclavos. La generación de esta mujer se iba a dañar. La descendencia de esta mujer se iba a dañar. ¿Y cuántos de ustedes no tienen hijos que son esclavos hoy al pecado? Que son esclavos a las drogas. Esposo, esposa, que son esclavos del mundo. Y es necesario que una mujer, un esposo o la pareja de esposos unida, que ve que el mundo le está atrapando a sus hijos, cuando una mujer se levanta, cuando un hombre se levanta, cuando un matrimonio se levanta en nombre de Dios y el mundo quiere esclavizar a sus hijos, oye mi hermano, cuando te levanta, cualquier tipo de cadena o lazo que esté trayendo hacia atrás a tu hijo, no, ellos no serán esclavos, porque te has levantado y Dios te ha mirado que vas a pelear a tu familia y esos hijos que te lo quería arrancar el mundo ya no lo podrá hacer, porque hay un hombre y una mujer que se ha levantado en el nombre del Señor. El profeta le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Y le dice: yo no tengo nada, solamente tengo un jarrito con un poquito de aceite. ¿Qué queda en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? ¿Discusiones?
pelea, ya no hay esperanza, ya no hay fe, ya no hay amor en tu casa, en tu familia, ¿qué queda? ¿Qué hay? Y piensas que solamente un poquito de fe te queda. Aquella mujer solamente tenía un poquito de aceite. Hermano, acuérdense que el mismo Jesucristo, de unos pedacitos de panes y unos pocos pecados, hizo miles de panes y miles de pescado. Ese poquito de fe que tienes en medio de la oscuridad brilla. Y con ese poquito el Señor hará mucho. Aleluya. Bendito sea el Señor. Todo lo ves tan negativo, tan oscuro. ¿Qué tienes allí? Una hija que no quiere obedecerte, que ya no habla contigo, que solamente para en el internet. O quizá tienes unos padres que no te escuchan, hijo, joven que me escucha, familia que me escucha. ¿Qué tienes allí? ¿Qué te queda? Solo te queda poco en la casa. Solo te quedan discusiones, peleas tras peleas. No entiendes. ¿Qué tienes allí en tu casa? Tal vez mira a tus hijos que son inmorales. Tu esposo, tu esposa, que ya no hay nada. Quiero decirte, por más inmoral que sea el hombre o la mujer, eso no quiere decir que todo lo que hay en su corazón es inmoralidad. También allí es de Dios. Y ese poquito de Dios, ahora en el nombre de Jesucristo, pedimos al Padre para que fluya, para que se extienda, para que crezca, para que toque. Que este hombre murió y esta mujer solamente tenía deudas. Y hay muchos padres hoy, familia, que se preocupan por dejarle buen dinero en el banco como herencia a la familia. Se preocupan por las mejores ropas, autos, casas. Y hay personas que se preocupan hoy en día, ¿qué le dejaré a mi familia? ¿Qué le dejaré a mi familia? No tengo nada de herencia que dejarle a mi familia. Quizás sus padres murieron. Murieron sus padres y lo único que le dejaron fueron deudas. Quizás no fueron todos tan dichosos como otros entre ustedes, que sus padres le dejaron grandes riquezas. Y la gente se preocupa por dejarle grandes riquezas a los hijos. Materiales de para que no pasen trabajo. Para que se sientan bien. Un buen seguro de vida. Hay personas que se aseguran la vida para que cuando mueran, la familia quede con algo. Aquí esta mujer no quedó con un seguro de vida. Esta mujer no quedó con dinero en el banco. Esta mujer no tenía casa, no tenía nadie. Eso es lo que muchas personas hoy se preocupan, en dejarle cosas materiales a las personas. Y quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Si alguna herencia tú quieres dejar a tu familia, algo importante, lo más importante y la mejor herencia que tú puedes dejarle a tu familia es a Dios, aleluya. Porque con Dios lo tenemos todo. La herencia de esta mujer y de esta familia era la fidelidad a Dios. Ella no fue, sacó 10 mil dólares y pagó la deuda, no. Ella abrió su boca porque su marido le enseñó a abrir la boca y a pedir. Porque Mateo 7:7 dice, pide y Dios te dará. Esta mujer aprendió de su marido, abrí su boca. Mujer, abre tu boca. Joven, abre tu boca. Pide a Dios, no tengo nada, solamente tengo un jarrito con un poco de aceite. Aquel hombre vio que en aquella mujer había una herencia de fe, aleluya. Y le dijo, anda, ve a tu casa, enciérrate con tus hijos y pide muchos jarros, muchos jarros vacíos. Y ve llenándolo. Y esta mujer escuchó la palabra y obedeció. Necesitamos hombres, mujeres y jóvenes que obedezcan la palabra de Dios. Así lo hizo esta mujer, obedeció a la palabra del profeta. Aleluya. Y cuando llegó a su casa junto a sus hijos, comenzaron ahí en ese momento a creer en la palabra de aquel hombre, aleluya. Y cuando creemos en la palabra, dice que aquella mujer pudo ver el aceite manar, aleluya, y fluir. Cuando tú crees en la palabra, en tu familia todo va a fluir, aleluya. Cuando tú crees en la palabra, todo comienza a manar. Donde no había amor, emerge el amor. Ella vio el milagro. Y del pequeño jarrito
fluía el aceite de aquel pequeño jarrito. Fluía el aceite, no tengo nada. Y quizá lo que tienes allí dentro es un hoyo profundo que solamente tiene poquito, casi nada, porque el dolor ha cavado profundo en tu corazón. Pero si el dolor ha cavado profundo en tu corazón y allí todo está ancho y vacío, no te preocupes. Más espacio tiene Dios para llenarlo de su gracia y de sus milagros en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Buscaron muchos jarros. Y dice que mientras ella iba llenando, sus hijos le pasaban los jarros. Estamos viendo una familia unida. Mire, sus hijos le pasaban los jarros. Ella no estaba sola trabajando. Sus hijos le pasaban los jarros. Escucha esto, es poderoso, es muy en serio. Ella no estaba sola trabajando. Hijos, jóvenes, esposo, no den a su esposa, a sus hijos, a sus padres trabajar solo en la viña del Señor. Dice que cuando ellos le pasaban los jarros, porque la bendición no es para tu mamá, no solamente para tu papá o para tus hijos, la bendición es para toda la familia. Y familia que reza y trabaja unida jamás será vencida en el nombre del Señor. Trabajemos juntos, familia, como esta familia que nos enseña a trabajar unidos. Los hijos le pasaban los jarros vacíos y todo se llenaba. En los hijos fluía el poder de Dios, en ella fluía el poder de Dios. Todos los jarros se llenaron. Y que cada jarro que ha llegado en este lugar vacío y con poquito será llenado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes lo que me alegra es que esta mujer dio testimonio del amor de Dios. Dio testimonio. Y fue y se lo contó al profeta como sucedió. Retiro llamar a ese sobrino de ella, pero no lo consigue. Y en el momento que estamos predicando, que estoy predicando y estoy hablando del poderoso amor de Dios que lo alcanza todo, que no hay lugar ni frontera, no hay escasez que Dios no pueda llenar o tocar. Aquella mujer abre su WhatsApp, oprime grabar y comienza a grabar las palabras. El amor de Dios es eterno, te alcanza, no tiene frontera, está contigo, es tu mejor acompañamiento. Donde quiera que usted va, Él va con usted, Él te ama con amor eterno, sin importar lo que haya pasado en tu vida, lo que te han hecho, Dios te ama con amor eterno. Y ella soltó el audio. Ese audio iba lleno del Espíritu Santo. Y aquel joven cuenta, manejando, casualidad, abre el WhatsApp, oprime el audio y cuando escucha esas palabras comienza a llorar. Aquel que tenía una dirección para matar a una persona gira su vehículo, vuelve a su casa llorando y tocado por el Espíritu Santo de Dios, porque la promesa del Señor se cumple. Y yo quiero en este momento que te pongas de pie. Quiero orar por tu familia. Aunque esté limitado el tiempo, quiero hacer una pequeña oración por tu familia. Yo quiero orar por tu familia. Y que fluya la presencia del Señor en tu familia. Aquella mujer no estaba sola, jóvenes que están aquí. No sigan angustiados. No sigan atados por los hechos que les suceden. No sean desobedientes con papá y mamá. Ellos tienen experiencia. Sin importar los errores que ellos cometieron, los padres no quieren que ustedes cometan sus mismos errores. Jóvenes que están aquí, que me están escuchando, familia, quiero decirles que Dios está con ustedes y quiere llenarlo. Las ansiedades y la tristeza de este mundo quiere agobiarlo. Y ustedes van a decir, yo no seré agobiado, porque hay promesas para mí, porque Dios habla para mí. Y yo en el nombre poderoso de Jesucristo oro por cada familia.
Señor, que todo lo puede. Oro por cada familia, aleluya, para que fluya el gozo, para que fluya la paz y el amor. Dios que tiene poder, que está presente en este lugar, les levante, les toque, les renueve y toque cada familia en el nombre poderoso de aquel que todo lo puede. Que fluya el Espíritu Santo, que toque el Espíritu Santo, que levante el Espíritu Santo, que navegue el Espíritu Santo a cada hombre, a cada mujer, a cada familia en este lugar. Levantamos nuestras manos y decimos: Dios, bendice a nuestra familia, que el aceite no deje de fluir, que el aceite no deje de fluir, que el aceite del Espíritu Santo en la familia no deje de fluir, que fluya en los hijos, que fluya en el esposo, que fluya en la esposa. Aleluya, hay presencia del Señor en este lugar, tocando la familia. No hay joven que se escape de las manos del Señor. Esposo, esposa, no te vas a escapar de las manos del Señor, porque Él te ama, Él te mira, Él quiere que el aceite siga fluyendo. Y dile: Señor, fluye en mi familia, fluye en mi familia. Dile: Jesús, fluye en mi familia, métete en mi familia. Que el aceite del Espíritu Santo fluya entre ustedes, para que no se destruya la familia, para que los jarros vacíos del hijo, del esposo y de la esposa se llenen en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor.